Ve a Comala, Juan. Allá vive tu padre. Así lo haré, madre. No vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro. Lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El abandono en que nos tuvo, hijo, cóbraselo caro. Así lo haré. No dejes de ir a buscarlo. Le dará gusto conocerte. Se llama Pedro Páramo. Siempre viviste suspirando por Comala, pero jamás regresaste. ¿A dónde va usted? Voy para abajo, señor. ¿Conoce usted un lugar llamado Comala? Para allá mismo voy, señor. ¿Y a qué va Comala, si se puede saber? Voy a ver a mi padre. Ah, se alegrará de verlo.
después de tantos años que nadie viene por aquí. ¿Y qué trazas tiene su padre, si se puede saber? No lo conozco. Solo sé que se llama Pedro Páramo. ¿Ve usted todo ese terrenal? Son las tierras de Pedro Páramo. Y nosotros vinimos a nacer sobre un petate. ¿No hay agua por aquí? Sí. Aquí la tiene. No más que es agua vieja. ¿Qué fue lo que pasó por aquí? Un correcaminos. Así le dicen a esos pájaros. Yo solo preguntaba por el pueblo, que se ve tan triste, como si estuviera abandonado. Son los tiempos, señor. Bueno, yo vivo más allá. Si quiere quedarse, busque a doña Dubíges Diada, si es que vive todavía. Dígale que va de mi parte. ¿Dónde puedo ver a Pedro Páramo? Por todas partes. Pedro Páramo es un rencor vivo. ¿Y usted quién es? Abundio. También soy un hijo de Pedro Páramo. Comala, mi pueblo. Levantado sobre la llanura como si fuera una alcancía donde hemos guardado nuestros recuerdos. Allí hallarás mi querencia, hijo. Un pueblo que huele a pan recién horneado y a miel derramada. ¿A dónde me mandaste, madre? Al lugar que yo amé, donde quisiera vivir para la eternidad. Buenas noches. Pasa. Ella no me avisó sino hasta ahora. ¿Quién? Doloritas. Me dijo que llegarías hoy. ¿Quién? ¿Mi madre? Sí. Soy Dubíges Diada. Pasa, Juan Preciado. Tengo la casa toda entilichada. La escogieron para guardar sus cosas los que se fueron con intenciones de volver y después parecieron olvidarse del pueblo. Pero aquí está el cuarto que te reservé para tu persona. Lo tengo siempre descombrado por si alguien viene. Mañana arreglaré tu cama. Necesitas un descanso y el sueño es muy buen colchón. ¿Y a ti? ¿Quién te habló de mí? El arriero que me trajo hasta Comala. Un tal Abundio. El bueno de Abundio. Así es que todavía me recuerda. Yo le daba sus propinas por cada pasajero. Era un gran platicador. Después no. Como se quedó sordo, decía que para qué hablar de cosas que él no oía. ¿Este que yo vi, oía bien? No debe ser él. Además, Abundio ya murió. Así pasan todos. Una les da lo que tiene y después se queda sola con su dolor. Tengo sed. ¿No hay agua, doña Dubíges? Tu madre nunca te habló de mí. Ella solo me dijo: no dejes de buscarlo.
conocerte. ¿Quién? Mi padre, Pedro Páramo. ¿Usted lo conoce? ¿Cómo no? Hoy llegó a la media luna. Iba muy catrín con su traje inglés. Pasa, Fulgor Sedano. Caray, Pedrito. La última vez que te vieras un mocosito así de grande. Siéntate, Fulgor. Aquí hablaremos con más calma. Prefiero estar de pie, Pedro. Como tú quieras. Pero no se te olvide el don. ¿Y cómo andan las tierras? Mal. No ha quedado nada. Hemos vendido hasta el último ganado, don Pedro. Aunque llevando yo tantos años de administrador, sé lo que hay que hacer. ¿Y los San Juan? ¿No han regresado por este pueblo? No, que va. Deben andar por las minas. Pero usted no debe andarse preocupando de los ausentes, sino de los presentes. Aquí le debemos a todo el mundo. A los Arias, a las Preciado, a los Guzmanes. ¿Por qué? Porque no hay de dónde sacar para pagar. ¿Por qué? Porque su familia pedía y pedía sin devolver nada y a la larga acabaron con todo. Pero en cambio, hay quien se interese en comprar los terrenos que quedan. Aunque eso sí, a precio algo mermado. ¿No serás tú el interesado? ¿Cómo se pone a creer que yo? Yo creo hasta el bendito. Luego arreglaremos nuestros asuntos. Entiendo que a doña Doloritas Preciado le debemos más que a nadie. ¿Qué posesiones tiene esta doña Doloritas? Pues usted sabe, el rancho de en medio. Mañana irás a pedir la mano de la Lola. ¿Cómo quiere usted que me quiera a mí? La pedirás para mí. Le dirás que estoy muy enamorado de ella. Y de pasada, dile al cura que nos arregle el trato. Palabra que me está gustando tratar con usted, don Pedro. Es cierto, Sedano. La quiero. Por sus ojos, ¿sabes? Ah, y de una vez, pídele un préstamo. Perdóneme que me ponga colorada, pero es que nunca me imaginé que don Pedro se fijara en mí. ¿Abundan las muchachas bonitas en Comala? No duerme pensando en usted, Dolores. De allí en más, nadie. Pongamos por fecha de la boda pasado mañana. ¿Pasado mañana? Uh-huh. ¿No es muy pronto? No tengo nada arreglado. Tengo que encargarlos a Juárez. A ver, hoy es día primero. El día 8, sí. El día 8, dígale que me espere unos dillitas. Por él sería hoy mismo. Pero es que, además, hay otras cosas para esos días. Ay, qué vergüenza. Cosas de mujeres, usted sabe. ¿Y qué? El matrimonio es cosa de quererse. Lo demás sale sobrando. Pero es que usted no entiende, don Fulgor. Entiendo todo. La boda será pasado mañana. Ya se le avisó al padre Rentería y se le notificó al señor juez de que los bienes serán mancomunados. ¿Ocho dillitas nomás? El padre Rentería quiere 60 pesos para pasar por alto las amonestaciones. Dice que usted tiene fama de hereje y que desde que murió su mamacita no hemos pagado los diezmos. ¿No le pediste algo adelantado a la Dolores? No, patrón. No quise quebrarle su contento. Eres un niño, Fulgor. Bueno, ya puedes contratar peones, arrieros, criadas, todo. Pues ahí le tengo ya una muchacha para que lo cuide. También a Cisneros para servir al patrón. No más que no hay con qué pagarles. Y encima tenemos el asunto ese de Toribio Aldrete.
¿Qué se trae ese aldrete? Cuestión de límites. Él ya mandó cercar y ahora pide que echemos la cerca que falta para hacer la división. La tierra no tiene divisiones para mí. Él hizo bien sus mediciones, patrón, me consta. Pues dile que se equivocó. Derrumba los muros si es preciso. ¿Y las leyes? ¿Cuáles leyes? La ley de ahora en adelante la vamos a hacer nosotros. A propósito, dime, Fulgor, ¿quién mató a mi padre? Pues la mera verdad, patrón, nadie lo sabe de cierto. Pero apenas cayó muerto, todos los opilotes de la región se echaron sobre sus bienes. Entonces podemos figurarnos que lo mató Comala. Todo Comala. ¿No es cierto? Caray, patrón. Celebremos la boda. No vayan a pagar justos por pecadores. Es jorongo abriéndole boca manga. ¿Averiguaste quién fue la madre? No, señor cura. Pedro Páramo lo trajo y me dijo: este es mi hijo Miguel. Cuídalo que de grande se cuidará solito. Esperemos en Dios que con la sangre que lleva dentro esté bautizado. Por las dudas se lo llevaré a escondidas para que le dé su rociadita con agua bendita. A ver si ahora hay paz, a ver si ahora. Vamos rezando mucho, padrecito Rentería, para que nos agarren confesados. Por ti, Pedrito. Por tu felicidad. Y porque me entienda contigo como con tu padre. Mi padre ya murió, Toribio Aldrete. Conmigo hay que hacer nuevos tratos. ¿Qué? ¿Mi palabra no vale? ¿Verdad que el señor se equivocó en sus mediciones? Seguro. Estuvo mal calculado. Ya ves, Aldrete. Has invadido mis tierras de la media luna y te has posesionado del cerro de Bilbao, allá donde mataron a mi padre. Soy mucho ojal para tus botoncitos, niño Pedro. En cuanto a tu padre, él mismo buscó su muerte por ambicioso y cruel. No puedes acusar a nadie. No solo puedo, sino que debo. Y cuanto antes. De tener un mal sueño porque no descansa. De repente no sueña nada. Eso es lo malo. ¿Te acuerdas cómo te alivié cuando ya no soñabas, Eduviges? Para eso te llamé, como provocador de sueños, que es tu oficio. Levanta su calentura como me hiciste a mí. Ahí te la dejo, embaucador. Soy el saltaperico. Te vengo a pulsear para que te alivies. Duerme, niña. Duerme. Sueña. Mm.
¿No sientes calentura? La luna está brava esta noche. Y tu futuro no pinta muy bueno. A ver, Pulgón. A ver. Mañana. Mañana vas en comisión con el Aldrete. Le levantas un acta acusándolo de usufructo. O lo que a ti se te ocurra. Eso no va a ser cosa fácil, don Pedro. Ya te lo dije. Quiero que las tierras de Vilmayo vuelvan a mis manos. Los demás terratenientes se van a sentir. Y un buen día usted amanece frío. Igual que su padre. Vamos arrasando parejo, Fulgor. Estamos suponiendo que el Aldrete mató a mi padre. Nada cuesta con suponer, don Pedro. Pero ese Aldrete es hombre de agallas. Más que las mías y las tuyas juntas. Ay, Eduviges, ve tú en mi lugar. ¿A dónde? Con Pedro Páramo. El saltaperico me dijo que esta noche no debo repegarme con ningún hombre. No puede ser, Dolores. Tienes que ir tú. Se dará cuenta. No, en la oscuridad no lo notará. Dale, hazme este favor. Ya te lo pagaré. Ahora anda tú. Ya es otro día. ¿Qué te hizo? Todavía no lo sé. ¡Usufructo! ¡Usufructo! Mire, don Toribio, en firmándome ese documento, yo le aseguro que seguirá usted gozando de sus facultades de cuerpo y mente durante muchos años. Con este papel. Mitad para usted, mitad para mí. Usted y yo nos vamos a limpiar. ¿Qué le parece? Porque mis límites están bien marcados. No. Usted bien lo sabe. Que conste, yo cumplo con lo que me mandaron. Mire. Usted me habla así, don Fulgoroso. No por usted mismo, sino por el poder que tiene atrás. Claro, tío. Dígale a Pablo. No. No se tiene. ¿Ves? Manda tapiar esa puerta, Viges. Que nadie sepa más de él. Nunca.
Se portó como un collón. Que es que el poder que yo tenía atrás. Vaya. Como si Fulgor Sedano no tuviera todo en su lugar. Y a propósito, ¿qué es de tu madre? Cuando entraron las fiebres en Sayula, ella en un suspiro se nos fue. Pobre Doloritas. Con razón su voz se oía tan débil. Como si hubiera tenido que atravesar una distancia muy larga para llegar hasta aquí. Quizá por eso tú te ves tan pálido. Estoy cansado, doña Eduviges. ¿No tendrá usted un bocado? ¿Algo de algo? Sí, mi hijo. Algo ha de sobrar de los bastimentos que estoy por mandar a los mineros de la Andrómeda. En esa mina están los San Juan. Susana, ven acá. Que le den un baño de agua regia, a ver si hay suerte. Ve tomando las porciones para la casa grande. ¿Qué se dice en Comala, Florencio? Nada, señor San Juan. Aquello está muerto. Yo prefiero la costa grande, donde la gente es más noble y menos miedosa. No creas. La gente tiene el alma podrida en todas partes. Hay que enviar el bastimento a la tienda de Raya. Va a ser necesario reforzar la galería sur de la Andrómeda. Sube a las minas, allá está tu lugar. Como usted mande, señor San Juan. Llegó muy temprano de la mina. No tengo ganas de trabajar. Estás creciendo, Susana. Aquí las niñas se hacen mujeres de repente. ¿Qué quiere usted, padre? Estoy muy solo. Pero no importa. Eres delgadita y fuerte. Vístete. Tienes que ayudarme. ¡Avísame cuando estés en el suelo! ¡Dime si ves algo! No veo nada, padre. ¡Dame lo que está allí, Susana! Es una calavera. Busca junto a ella lo que sea. Dinero. Ruedas de oro. ¡Búscala, Susana! No hay nada. No veo nada. Tendré que bajar yo. Susana.
sabroso sentí tu cuerpo sobre el calor de la arena. Florencio, debiste ser tú. Solo contigo. Siempre contigo. Me gustas más por las noches, bajo tus sábanas. A mí me gusta más en el mar. Florencio. Dicen que en la Galería Sur se le desplomó el techo de un tiro. Sí, de un solo tiro. Lo llevan a un pozo de la mina. Hay otros muertos allí. Muertos pobres que no dejan monedas de oro. Él se lo buscó. Debieron enterrarlo en el mar, Bartolomé. Tarde, señora. Mire que no puedo perder así mi tiempo. Coma. Este plato está frío. Frío y desabrido como usted. Que está. Eres bonita. Estás joven. No te faltará nada. Aguántese un poquito, don Pedro. Déjate. Ya le falta poco a mi papacito para morirse. Estás temblando. Parece que vas a echar el corazón por la boca. Susana. Margarita, patrón. Susana. ¿Dónde está tu cuerpo? Desgraciada. Sí, Bartolomé, te oía muy bien. ¿Por qué suspira usted todo el tiempo, Doloritas? Quisiera ser sopilote para volar a donde vive mi hermana. Ahora mismo irá usted. No faltaba más. ¿Y esto? Pues que Dios los ayude. ¡Damiana! Deja todo. Vete con la señora Sayula y asístela al parto. Hasta luego, don Pedro. Usted me mandará llamar algún día.
Damiana, ¿quieres volver? ¿Yo? Yo sí, don Pedro. Entonces vuelve tú. Adiós, doña Doloritas. Mañana le mando todas sus cosas. Allá con su hermana estará más a gusto. Y puede suspirar toditito el día. ¡Martín! ¡Agarizo, acompáñalas! Nos va a hacer falta una señora en la media luna, don Pedro. Lo que nos hace falta son otras cosas. Como los terrenos de los Fregoso, la hacienda de los Guzmán, el jagüey de los Pinzón. Ellos meros hicieron los despojos. Y ladrón que roba ladrón, pues... No se te vaya la lengua, Fulgor. Cuando toda la tierra sea nuestra, recuérdame que todavía deseo algo que es más que la tierra. Así que por decreto se les doblan los salarios. Trabajarán 8 horas. Y desde hoy, ¡la mina es de la nación! ¡Arriba, mi general Obregón! ¡Arriba, el cuerpo del rey! ¡Que arriba, mi turbe! Jefe, ¿matamos al administrador? Déjenlo ahí. A ver si solito puede escarbar la mina. Pedro Páramo jamás quiso a tu madre. Él solo piensa en aquella Susanita que ni chiste tiene. Dígame usted el camino para llegar a mi padre. No hay más veredas que las que llevan al cielo. Y solo yo sé cómo acortarlas. Porque ya no me quedan fuerzas para más. ¿Es usted doña Lubiges? Doña Lubiges, ¿dónde está usted? ¿Tuvo usted miedo? Ya tengo aparejadas las mulas y me arranco. Debo estar en la Costa Grande esta noche. No es lo mismo. Las tierras son buenas. Lástima que estén en manos de un solo hombre. Dile que si el maíz este año se da bien, le pagaremos en las cosechas. Pues me mata o se muere, pero no se saldrá con la suya. Requiesca tu pase, amén, cuñado. Sin las dudas. Tampoco los muertos retoña, desgraciadamente. Maldito viejo. Él se lo merece más. ¿Lo de las violaciones? ¿Qué? ¿Me lleva a la tostada con ese hijo de la rechintola de su patrón? Comala, mi pueblo, donde los sueños me enflaquecieron. Ahí, hijo mío, se ventila la vida como si fuera un puro murmullo. Sí, madre. Se oyen murmullos, gritos, ecos, pero no encuentro a nadie en tu pueblo. Así me oirás mejor. Estaré más cerca de ti. Encontrarás la voz de mis recuerdos y la de mi muerte. Si es que alguna vez la muerte ha tenido alguna voz. Él pasaba las noches conmigo hasta que le sorbió los sesos de esa muchachita. Date de buenas que vas a tener un hijo güerito. Ah, que don Pedro, no se le quita lo gatero. ¿Qué tal, padre, muchacho? ¡Hey, tú! ¿A quién buscas? Entonces sigue contigo. No necesitas robarme. No puedo. Que sí puedes. No sé si vive con una mujer después de todo.
solo esta noche. Puede que sí. Mulita, no te me huyas mientras que no te aprieto el cinto. ¿Cómo me dolió la primera vez que lo hiciste? De algún modo había que poblar este desdichado pueblo. Mi novia me dio con orillas de llorar, mi novia se llena el mundo de sexo de usted, señora. No soy señora. Antes me llamaban la señorita Rentería. Ahora me dicen Anita la quedada. ¿Es usted de aquí? ¿Conoce a Pedro Páramo? Sí. Soy la sobrina del cura. Supe que andabas perdida. Quiero invitarte a reposar. Gracias. En la casa donde estuve, no me dejaban en paz los gritos, como que estaban asesinando a alguien. Ha de ser algún eco que se quedó encerrado. Pues ahí fue donde se ahorcó hace mucho tiempo Edubiges Diada. Luego condenaron las puertas y las ventanas hasta que ella se secara. No sé cómo pudiste entrar. ¿Doña Edubiges me abrió? Pobre Edubiges. Debe andar penando todavía su desesperación. Pero pasa, Juan Preciado. Este es mi cuarto. Tengo sed. ¿Hay algo de beber por aquí? A ver si queda tantito vino de oficiar. Es lo mejor para la tembladera. ¿Cuándo descansarás? ¿Qué pasa, señorita Ana? Es el Colorado, que galopa por el camino de la media luna. ¿Entonces alguien llega de allí? No, solamente el caballo de Miguel, que va y viene buscándolo por todas partes. No oigo ningún ruido de ningún caballo. ¿Quién es Miguel? Otro hijo de Pedro Páramo. ¿Otro? Todos son hijos de Pedro Páramo. Pero él solo reconoció al que no tuvo madre. Nos va a dar muchos dolores de cabeza. Déjalo moverse, si está en la edad. Usted dirá lo que quiera, don Pedro, pero esa mujer que vino ayer a llorarme estaba de al tiro desconsolada. Le ofrecí 50 cargas de maíz para que se olvidara del asunto y no las quiso. ¿De quién se trataba? Es gente pobre que no conozco. No te apures, Fulgor. Esa gente para mí no existe. Más allá de lo que fue la hacienda de los Guzmanes. ¿Y el de los Guzmanes? ¡Córranlo para el jagüey de los Pinchón! ¡Y apriétenle, que se nos viene el temporal encima! ¡Vámonos! ¡Sí, patrón! ¡Vámonos! Vaya, otro buen año para la media luna. Cuando crezca el pasto ya no habrá que darle maíz al ganado, aunque hay de sobra. Ahora sí, encuéntreme a Bartolomé San Juan. Díganle que yo lo necesito.
Por aquellos rumbos anda muy dura la bola, don Pedro. Han llegado noticias de que el minero está perdido en la sierra. Busquen a los San Juan y llévenle al viejo mi oferta. Y dice mi señor don Pedro Páramo que allá en Comala usted puede vivir. Le presta casa y todo. Dile a tu amo que yo no acepto limosnas. Carlos. Todavía no es hora del rancho. Como no hay trabajo y la niña se ve tan sola, pensé que podía distraerla. No te preocupes. Ya tiene quien la distraiga. Las vetas se acaban. Pero hay cosas que pueden más que todo el metal del mundo. ¿Cómo qué cosas? Pues, los condenados afectos, las miradas, las ganas. Y si uno no puede quitarse los deseos, hay que quitárselos a los demás. ¿Crees que esto es vida? No hay otra. Solo tu santa madre descansa. ¿Para qué la recuerdas? ¿Qué hemos hecho, Susana? ¿Por qué se nos ha podrido el alma? Déjame, Bartolomé. Aguarda. A ver a dónde podemos llegar tú y yo juntos. No. Me iré. Me iré mil veces. Hasta que me muera ya no puedas encontrarme, padre. ¿Tú me dices padre? Padre. Bartolomé. Florencio. Déjenme. Vengan. No me abandonen. Ya sabes que solo puede separarme de ti alguien que te quiera más que yo. Y ese no existe. ¿De dónde vienes a estas horas, muchacho? De ordeñar. ¿A ti te gusta mamar de lo sabroso? Todas las leches son buenas, Madre Villa. Sobre todo cuando tu padre es dueño de cuanta vaca hay por estas tierras. ¿Acaso dependo de mi papá? Así dicen los díceres. Miguel Páramo vale por sí mismo. Y si no lo cree, ahorita se lo demuestro. ¡A ver si las poderosas! Así sin ver al primero que pase. Una limosna, señor, para rezarle al muerto. ¿Y tú quién eres? Me nombran Dorotea, la cuarraca. ¿Y ese? Pues, venía siendo el señor don Timoteo Rentería, hermano del señor cura de Comala, que estaba aquí de visita. ¿Y tú, además de limosnear, a qué le tiras? Quiero un hijo, señor. Por eso voy y vengo por las calles, con mi tristeza. Adiós, Dorotea.
Olvida al muerto. Y en cuanto al hijo, ¿quién quite yo te lo pueda dar por más seca que estés? El difunto deja una hija. La nombran Ana Rentería. De seguro que ahora se quedará de tentación en casa del señor cura. ¡Ah, qué la cuarraca! ¡Has de ser conseguidora! Mi hijo es incapaz de matar a nadie. Para eso, se necesita tener los riñones de este tamaño. Puede que sí, pero Miguel es tan violento y vive tan a prisa que se me figura que anda jugando carreras con el tiempo. La culpa de todo lo que él haga, échamela a mí. ¿Qué pasó, Cacarizo? Pues con la novedad de que ese rejego de don Bartolomé nomás rompió sus letras de usted. Y cuando volví a la mascota ya había huido con prisa porque ni rastro dejó. Creo que sus mineros se le fueron a la bola. Tú mismo irás a buscar a Bartolomé San Juan. Si aprecias tu pellejo, no regreses a la media luna sin él. Fulgor Sedano. Caray, don Pedro. Me encarga usted cada... No llores tanto, hijita. Te vengo a avisar que tu padre quiere hablar contigo esta noche, antes de perder su encarnación. Bien sabes que lo mató Miguel Páramo. No repitas las habladurías del demonio. Ese Miguelito es un santo. Tiene nombre de arcángel. Créeme, Anita. Déjame tranquila, Dorotea. Mi padre está muerto. Yo estoy tan sola. ¿Tú qué sabes de los ires y venires de las ánimas en pena? Esta noche, en el camposanto, si es que todavía tienes ilusiones. Miguel Páramo, no te asustes. Vine a pedirte disculpas. ¡Suéltame, monstruo! Ay. ¿Acaso no sabes perdonar? Mi tío dice que no hay que odiar a nadie. Mañana me casaré contigo. Si vas a matarme, ¡hazlo ya! ¡Quieta! ¡Déjame! ¡Quieta! ¡Déjame! Te voy a matar, apretándote, metiéndome entre tus huesitos. Anita, siempre te he querido. ¡Ah, que la chicharra! ¡Ah, que los sueños malditos! Ese es el amor que nos hace vivir más de lo debido. ¿Oyes? Ese diablo viene ya de regreso. No oigo nada. Entonces será cosa de mi sexto sentido. Un don que Dios me dio. Solo yo sé lo que he sufrido a causa de esto. ¿Por qué lo dice? Lo amé muchas veces. Contra mi voluntad. Y aquella tarde estaba yo recostada cuando oí llegar su caballo. Traes muy mala cara. Me sucedió algo muy extraño. ¿No fuiste a Sayula a arreglar lo de nuestras amonestaciones? Eso fue solo un pretexto que te puse. La verdad es que la cuarraca me avisó de que aquella güerita de Sayula me esperaba. Pero no pude dar con el camino. Busqué por todas partes. Pero Sayula no existe.
Vengo a contártelo a ti porque tú me quieres. Otra gente diría que estoy loco. Loco no, Miguel. Debes estar muerto. Ya te avisaron que ese caballo te iba a matar. Solo intenté que el Colorado brincara la cerca de piedra que mi padre mandó poner en el camino a Sayula. Sé que brinqué y seguí corriendo. Y yo que tenía mis cositas listas para irme contigo. A decir verdad, ya ni me importaba lo de la santificación. Escúchame, Anita. Ahora me siento despedazado, carcomido por dentro. Vete y descansa en paz. Mañana tu padre se torcerá de dolor. Te agradezco que hayas venido a despedirte de mí, pero te odio, Miguel Páramo. ¿Quién es? Es Miguel, don Pedro. ¿Qué le hicieron? Nadie le hizo nada. Lo mató su caballo camino de Sayula. Parece más grande de lo que era. Padre, queremos que nos lo bendiga. No, no lo haré. Murió en pecado y no entrará en el reino de los cielos. Sé que usted lo odiaba, padre, y con razón. Pero olvídese ahora de todo eso. Dios me tomará a mal que interceda por él. Considérelo y perdónelo. Como quizá Dios lo haya perdonado. Tome esto. Como una limosna para su iglesia. Déjame solo con él. Señor, él puede comprar la salvación. Tú sabes si este es el precio. Por mí, condénalo, Señor. Está bien, Señor. Tú ganas. Requies cantimpase. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por todos los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra. Es mucho alboroto por mi muerto.
Si fuera de ellas, no llorarían con tantas ganas. De manera que, como me lo dijeron, se lo endoso. Allá en la media luna, mi patrón lo protegerá a usted. Y a la señora. ¿Y con qué garantías cuento? Si mi patrón es tan fajado como yo creo, quién quita y hasta le recupere las minitas. Otro mandadero de ese hombre. Quizá podamos regresar a la Andrómeda y descansar solos. Está bien, Bartolomé. No temas. Te seguiré siempre. Ese Pedro Páramo es poderoso. Y aquí no tendremos salvación. Sí, vamos a Comala. A vivir en paz. Reza tres padres nuestros y tres ave marías. Luego te absolve en nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Confieso ante Dios Todopoderoso. ¿Qué vienes, borracha? Es que estuve en el velorio de Miguelito Páramo. ¿Sí? Y se me pasaron las canelas. ¿Para qué vienes a quitarme el tiempo? Ahora sí traigo pecados, padre. Y de sobra. Bueno, confiésate de una vez. Ya que no puedo causarle ningún perjuicio, me acuso de que era yo la que le conseguía muchachas al difunto Miguelito. ¿Tú se las llevabas? Algunas veces, sí. En otras se las apalabraba. Y con otras, pues, nomás le daba el norte. ¿Qué quieres que haga contigo, Dorotea? Júzgate tú misma. Ve si puedes perdonarte. Yo no, padrecito. Pero usted sí puede. Por eso vengo a confesarme. Fueron muchas. Rete muchas. Con decirle que hasta Anita, su sobrina, anduvo en el rejuego. Jamás conocerás el cielo, Dorotea. Ni siquiera de lejos lo verás. Pero que Dios te perdone. Si no hay otra puerta que la del infierno, más me valía no haberla. ¿Sabías que él mató a tu padre? ¿Qué hiciste para evitarlo? No hice nada, tío. Llegó pidiéndome disculpas. Démosle gracias a Dios nuestro Señor que se lo llevó de este pueblo sin nombre donde hizo tanto mal. No importa que lo tenga ahora en su gloria. ¿Le dio usted el perdón a Miguel Páramo? ¿Qué sabemos nosotros del cielo y del infierno? Las oraciones no llenan el estómago. Y es don Pedro quien da mi mantenimiento. Tío, ¿qué ha hecho usted de la fuerza de Dios? Se fue mi padre. Se fue Miguel. Y yo, por no quedarme sola, me fui con mi tío a la guerra aquella de los cristeros. Y nomás me volví mal hablada entre la tropa y conseguí un balazo en la mera sien. Pero le pedí: tío, entiérreme en Comala. Por ahí anda todavía el caballo de Miguel. Y el viejo hijo de la remolacha, dicho sea para su gloria, me cumplió. Creo que es la única vez que alguien me cumplió algo.
señorita Rentería. ¡Ana! Me acuso, padre, que ayer dormí con Pedro Páramo. Me acuso de que tuve un hijo de Pedro Páramo, de que le presté mi hija a Pedro Páramo. Líbranos, Señor, del espíritu de fornicación. Líbranos, Señor. Comala, al amanecer, el viento mueve las espigas en las llanuras verdes. Mediodía arrastra las hojas frescas de los árboles por la plaza. Madre, ya no puedo más. Llévame contigo. Sácame de aquí. Ven, te guiaré. Sube por esa calle empinada, la calle de los colimotes, y verás la media luna iluminando la noche. Allí vive tu padre, Pedro Páramo. Tardado en llegar. Me perdí entre los murmullos. ¿Vive usted aquí? Soy Damiana Cisneros y esta es la media luna. Entonces, tú eres la nana de quien tanto me platicó mi madre. Sí, yo soy. Te cuidé desde que abriste los ojos, Juan Preciado. Pasa. Aquí estamos, hijo mío, deshaciéndonos en pedazos en esta casa que le va apretando a uno por todos lados. Entra. ¿Qué te trae por aquí? Vine a buscar a Pedro Páramo, que según parece fue mi padre. Me trajo la ilusión. ¿La ilusión? Eso cuesta caro. Pero es natural, hijo. Es natural. A tu padre tendrás que verlo más tarde, porque ahorita anda muy ocupado con unos señores que acaban de llegar a la media luna. Bienvenidos los dos. ¿Sí? Don Bartolomé y su mujer. ¿No será su hija? Pues por el modo como la trata, más bien parece su mujer. Vete a descansar, Fulgor. Que luego tenemos que ver el asunto de ese Galileo Arechiga, que además de no pagar, insiste que las tierras son suyas. Bienvenidos a la media luna. Gracias. Le agradezco la hospitalidad. Puede cobrarse con mi trabajo. Esa fue siempre mi intención. Los buenos administradores no abundan. Por eso insistí tanto, señor San Juan. Ah, sí. Eso ha de ser. Entonces, gracias. No hay nada que agradecer. Los dos vamos a beneficiarnos. Me dicen que usted puede recuperar las minas. La Andrómeda tiene posibilidades si se trabaja con fe. No más que necesito gente. Todos se fueron a la bola. De los hombres se hará cargo, Fulgor. Usted, vaya a la mina, vea lo que le hace falta y regrese. Yo le daré lo que necesite. ¡Damiana! Sí, don Pedro. Lleva a la señora a su habitación. La que fue de Doloritas.
Yo le mostraré la suya, señor San Juan. Ese es el río, ¿verdad? Sí. Ahí nos conocimos de niños. Ahí aprendí a quererte. ¿Lo recuerdas? Todavía no sé si quiero recordarlo. He pasado una vida buscándote, Susana. Esperé a tenerlo todo. Todo lo que se puede conseguir para tenerte a ti. Ahora serás la señora de la media luna. Mañana visitarás toda la hacienda. Verás lo grande que es. Eres la única mujer que he querido. Que siempre seguiré queriendo. Esta noche quiero descansar, Pedro. Solo te pido un favor. No dejes entrar aquí a Bartolomé. Señor, tú no existes. Te pedí tu protección para él. Que me lo cuidaras. Eso te pedí. Pero tú solo te ocupas de las almas. Y yo lo que quiero de él es su cuerpo. Susana, te he esperado toda la vida. Ahora tenemos que olvidarnos de tantos años en que les puse tu nombre y tu cara a todas las mujeres. Entonces, déjame darte otro cuerpo y otro rostro cuando vengas a verme. No me pidas más. ¿O sabes que eres mía? ¿Tuya? ¿Tuya qué es eso? Mía. La Susana de Pedro Páramo. Mía y de nadie más. Entenderás que yo tengo mi sueño y quiero mi mar. ¿Qué murmuras? No importa. Ven. Aprende a recordarme, ven. Aprende a soñarme cuando yo esté viva otra vez con mi amor. ¿Sabes, Fulgor? Esa es la mujer más hermosa que se ha dado sobre la tierra. No quisiera volverla a perder. ¿Me entiendes, Fulgor? Uh-huh. Dile a su padre que estoy de acuerdo. Que se vaya a seguir explotando las minas de la Andrómeda. Y allá, imagino que será fácil desaparecer al viejo. Puede ser. Necesitamos que sea. Ella tiene que quedarse huérfana. No lo veo difícil. Entonces, andando, Fulgor, andando. ¿Y si ella lo llega a saber? A ver, dime aquí entre nos. ¿Quién se lo dirá? ¿Quién? Estoy seguro que nadie. Quítale el estoy seguro, ¿qué? Quítaselo desde ahorita. Ya verás cómo todo sale bien. Haces que me guste. Que olvide el mar. Todo. Susana, ábreme. ¿Por qué no me dejas entrar? Estoy desnuda, padre. ¿Y qué? Solo quiero decirte que me regreso a las minas. Y que en cuanto arregle las cosas, vendré por ti. Allá viviremos como siempre. Pero ahora protegidos y solos. ¿Sola? ¿Protegida? ¿Contigo, Bartolomé? No hables tanto y cuídate mientras estoy fuera. Recuerda que ese hombre es casado y ha tenido infinidad de mujeres. Sí, Bartolomé. No me
me digas, Bartolomé. Soy tu padre. Y ese hombre es, según lo que yo sé, la pura maldad. Eso es Pedro Páramo. ¿Y yo? ¿Quién soy? Tú eres mi hija. Mía. Hija de Bartolomé San Juan. ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¿Por qué me niegas a mí como tu padre? ¡Estás loca! Creo que sí, Bartolomé. ¿No lo sabías? Visiones otra vez, Susana. Cuando venga don Pedro le diré que me voy, que ya no te aguanto. No te irás de aquí, condenada Damián, porque nunca encontrarás quien te quiera como yo. No, no me iré. Te cuidaré siempre. Pobrecita de ti. Ya no llores más. Le diré a Pedro Páramo que eres muy buena conmigo. Lloro porque te has quedado solita, Susana. Me han venido a decir que tu padre ha muerto. Entonces era él. Vino a despedirse de mí. ¿Quién? ¿Él? Viene desde el mar. Él y yo solo sabemos amarnos en el mar. ¿No entiendes? Lo oigo. Vete ya, Damián. Déjame sola con él. ¡Las tierras son mías! ¿Oyes, Galileo? Eres medio tarugo. Después de tantos años, todavía no sabes quién es Pedro Páramo. Yo que tú ya andaría huyendo por el monte con toda la familia. ¿Verdad tú, Terencio? Sí, don Pulgor. Nomás que ahora ya no estamos solos. ¡Ja! Ya verás lo que me dura a mí un rebelde en estas tierras. ¡Perseverancio! ¡Se les acabó la risa, gorriones! Ya estamos aquí los revolucionarios y venimos por las tierras de tu patrón. ¡Vaya y dígale a Pedro Páramo que allá nos veremos! ¿Quién mató a Fulgor? Unos que se dicen revolucionarios. A don Fulgor le gritaron. Dígale a su patrón que allá nos veremos. ¡Córrale! ¿Y tú qué esperas? Anda y dile a esos que aquí estoy para lo que se les ofrezca. Pero antes, date un rodeo por la consagración. ¿Conoces al Gilcuate? Ahí estará. Dile que lo necesito más que deprisa. ¡Así lo haré, patrón! Ya vienen bajando de la sierra y sus hombres. Y no tardarán en llegar. ¿Otros hombres? ¿Vendrá Florencio entre ellos? ¿Cuál Florencio? ¿De qué hablas? Dicen que no hay quien sepa querer la una como Pedro Páramo. Eso dicen todas. Yo nunca he estado con Pedro Páramo. Mi padre me lo prohibió antes de irse. Ay, hija. No hay noche que él no entre a tu cuarto.
¿Quieres decirme que no sé quién me ama? Tú también crees que estoy loca. Hay que estar loca para poder soñar. Di lo que quieras. Antes me hacías renegar. Ahora sé bien que estoy aquí para cuidarte. Es que tú no sabes nada, pobre tonta Damiana. Tú no sabes que nada es verdad. Yo sí sé que hay alguien que nos está soñando. Y cuando despierte, tú y yo y Pedro Páramo y la media luna, nos desvaneceremos como una pesadilla. Estaremos muertos antes de nacer. ¿Y? Pues eso es todo. Nos hemos levantado en armas. ¿Te parece poco? ¿Pero por qué lo han hecho? Aguárdenos un poquito a que nos lleguen instrucciones. Y entonces le averiguaremos la causa. Por lo pronto ya estamos aquí. Yo sé la causa. Nos hemos rebelado contra el gobierno, por rastrero, y contra ustedes, porque ya estamos aburridos de aguantarlos. ¿Cuánto necesitan para hacer su revolución? Tal vez yo pueda ayudarlos. A ver, Casildo, ¿cómo cuánto sería menester? Pues yo ahí al cálculo. Diría que unos 50,000 pesos no estarían mal para el comienzo. Ahora que, pues quién sabe si al señor se le haga poco. Con eso de que tiene sobrada voluntad. Les voy a dar 100,000 pesos. ¿Cuántos son ustedes? Somos 300. Bueno, les voy a prestar otros 300 hombres. Dentro de una semana tendrán tanto los hombres como el dinero. El dinero se los regalo. A los hombres nomás se los presto. ¿Está bien así? Pues cómo no. Nomás hay un inconveniente. El dinero lo queremos ahoritita mismo. Ahí tienen la mitad. Lo que falta lo pueden cobrar en 8 días. Y he tenido mucho gusto en conocerlos, señores. Acuérdese que si no nos cumple, oiré hablar de Perseverancio. Y así me nombro. Ten por seguro que me acordaré. Perseverancio. Tal Pedro Páramo es el dueño de toda esta región. Y nosotros nos levantamos para quitarle sus tierritas a estos señorones, ¿o no? No te preocupes, Perseverancio. Primero vamos a quitar los centavos que nos hacen falta para comprar fusiles y tumbar al gobierno. ¿Y luego? Luego que nosotros seamos el gobierno, ya repartiremos las tierras del vivo este para dárselas a los que las trabajan. Cuate, ¿quién crees tú que sea el jefe de esos? Pues a mí me late que es el barrigón ese de los lentes que ni siquiera los ojos alzó. No, Tilcuate, el jefe eres tú. ¿O es que no quieres irte a la revuelta? Pero si hasta tarde se me hace. Entonces enrólate 300 muchachos de confianza y júntate con esos alzados. A propósito, ¿te gusta el ranchito de la Puerta de Piedra? Claro que sí. Es tuyo desde ahorita. Caray, gracias, patrón. Pero con esto o sin esto, yo me iría a la bola de puro gusto. Bueno, ya sabes. Procura no alejarte mucho de mis terrenos. Pero si vienen otros, se ve en el campo ya ocupado. Ya nos veremos, don Pedro. ¿Cuántos pájaros has matado en tu vida, Damiana? Muchos, Susana.
¿Y no has sentido tristeza? Sí, Susana. Entonces, ¿qué esperas para morirte? La muerte, Susana. Si es eso nada más, ya vendrá. No te preocupes. Damiana. Hazme el favor de irte a llorar a otra parte. Te habían derrotado, Tilcuate. ¿Por qué te dejaste? Me informaron mal, patrón. Tengo a mi gente enterita. Lo que pasó es que alguno de mis hombres dispararon contra un pelotón que resultó ser todo un ejército. Villistas, sabe usted. ¿De dónde vienen esos? Vienen del norte arriando parejo. Son poderosos. Eso ni quien se los quite. Júntate con ellos. Ya te he dicho, hay que estar con el que va ganando. Ya estoy. Pero necesitamos dinero. Y aquí todos estamos emparentados. ¡Lo remuerde robar! Ya te di. ¿Para qué crees que andas en la revolución? ¿Por qué mejor no asaltas a Sayula, que está que hierve de ricos? Quítales tantito de lo que tienen. Hazles ver que no andas jugando. Lo que sea, patrón. De usted siempre saco algo de provecho. ¡Órale, muchachos! ¡Sobre Sayula! ¡Vámonos! La señora está perdida para todos. La señora ya no quiere vivir. Retorciéndose en muecas, perforada por los dientes que la taladran y devoran. Mi boca se hunde. Tú me cobijas entre tus brazos. Te he soñado desde niño. No te alejes de mí. Siento frío. Abrázame. Yo te protegeré. Hemos pasado un rato muy feliz en el mar.
Santissimi, Gesù Cristo Domino Nostro, unica espi salutis anima mea, da mi, objeto contesione di me. ¿Desde dónde venías, muerta? Que nunca te conocí. ¿Qué habrá pasado? Se ha muerto doña Susana. ¿Muerto? ¿Quién? La señora. ¿La tuya? La de Pedro Páramo. ¡Se te tachó la desnivelada! ¡Vamos al borlote, mi Santa Perico! ¡Antes que el cacique te quite lo provocador! ¡Por el indiana al borlote, pues! ¡Que viva la vida! No hay modo de que se vayan. No hay modo de hacerles comprender que es un duelo. Oyen las campanas y creen que es día de fiesta. Me cruzaré de brazos. Y Comala se morirá de hambre. ¿Nunca has sentido el quejido de un muerto? Es ella, Susana San Juan, una mujer que no era de este mundo. Parece que se queja. Debe ser por algo. Tal vez Pedro Páramo la hizo sufrir. No, no creas. Ya se la entregaron sufrida y quizá loca. Pero él tan la quiso que ahí se queda todas las tardes mirando el camino por donde se la llevaron, mientras Comala se llena de adioses. Que se vayan todos. Que quemen las casas. Para que solo quedemos tú y yo. Hace mucho tiempo que te fuiste. Desde entonces me muero cada día. Susana, yo te pedí que regresaras. Dicen que todos los recuerdos acaban por olvidarse. No desamor en mi corazón. Solo veo lodo. Un corazón que se ahoga en un lodazal negro. ¿Sabes qué? He estado deseando tu muerte. Eso he estado haciendo. Para saber si así puedo llorar un poco. Susana, veremos juntos toda la tierra. El reino del cacique Pedro Páramo. Nos violaste, nos asesinaste, nos robaste. Has abandonado a tus hijos y Comala se muere de hambre y de miseria. Susana. Ven. Ven. Tengo frío.
Me siento morir, Damiana. Válgame. Serán los tres golpes de San Pascual Bailón que viene a avisarle a alguien que ha llegado la hora de su muerte. ¡Damiana! ¿Qué estás haciendo? Ya estoy dormida, patrón. Ven, hijo, estás muy pálido. Vámonos de esta maldita recámara antes de que se desfonde con los temblores y un día me atrape en sus cimientos. ¡Anda! ¿Y mi padre? ¿Dónde está mi padre? Ya viste que le dejé entornada la puerta, pero nunca regresó a buscarme. Lástima, porque tu padre es todo un hombre en eso de querer la una. Estoy por decir que deja pequeño al Miguelito. ¿A dónde iré ahora para encontrarlo? Solo te queda un camino, muchacho. Este que viene de Sayula y atraviesa la tierra es el que va más lejos. ¿Para dónde va? Al Camposanto, Juan Preciado. Yo me regreso. No tengo a dónde ir. Y la media luna se está quedando muy sola. Damiana. ¡Nana! No hay nadie más solo que yo. Todavía antier retozaba conmigo como una potranca. Mi cuca refugio. Y nomás ayer se me murió del mal de ojo, de fríos y de la rescoldera. Mi cuca refugio. Ya no hay en el pueblo nadie que lo auxilie a uno, madre mía. Dicen que al otro lado de la cordillera hay una vida nueva, que están repartiendo las tierras, que están haciendo escuelas para los pobres. Dame el otro cuartillo que queda, madre mía. Me lo iré a tomar junto a mi difunta, junto a mi cuca refugio. Puede que tanta sangre sirva de algo. Todavía hay esperanza. Vete de Comal, Abundio. Vete volando. No se te olvide despedirte de tu padre. Mi padre. No lo conozco. ¿Dónde estás, Juan? Aquí, junto a tu gente. Me mandaste a un pueblo solitario, buscando a alguien que no existe. Caminando en esta larga noche, solo para morir por ti. ¿No me oyes, madre? Sí, hijo mío. Estoy a tu lado. Acércate a mí. Abrázame. Madre. Sabes a polvo. Ven, Juan. Ven a mis brazos. Qué tibio es tu regazo. Descansa. Ya no estarás solo. A mi padre no supe encontrarlo. Pedro Páramo nunca se acaba de morir. Ve a ver qué quiere ese hombre.
Deme una caridad para enterrar a mi mujer. De las acechanzas del enemigo malo, líbranos, señor. Vengo por una ayudita para enterrar a mi muerta. ¡Padre! ¿Quién eres? Soy hijo de Pedro Páramo. ¡Soy hijo de Páramo!